amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición del programa turístico más bonito de la televisión puertorriqueña. Nos vamos de paseo, como todos los sábados. Este que te saluda tu amigo Héctor Moyano. Mira, listo y preparado para llevarte a disfrutar de 30 minutos de puro turismo. Hoy tenemos un programa espectacular preparado para ustedes y dentro de él, junto a Alexa Marí Matos, te vamos a conocer una de las playas más hermosas de la isla nena, llamada la Playa Caracas. Como si fuera poco, junto a Wiwi Adorno, llegamos a la ciudad señorial de Ponce para presentarte todo lo nuevo que tiene la aventura la Isla Caja de Muertos. Todo un paraíso que tienes que conocer. A la hora de comer rico y sabroso, nos vamos junto a Neysa Calderón para la ciudad del Yunque, el municipio de Río Grande, desde donde Neysa nos presenta un delicioso restaurante de comida típica puertorriqueña llamada El Pastel de Paquita. Y para finalizar, nos vamos junto a Nachalí Soé para la hermosa Punta Cana en la República Dominicana para presentarte las facilidades del resort con todo incluido Caribe Club Princess. Todo eso y más en esta edición de Nos Vamos de Paseo, que comienza ahora. ¿Y qué tal si pasamos para la Isla Nena, el municipio de Vieques, junto a Alexa Marí Matos, para que conozcas los encantos de la Playa Caracas? Les habla Alexa Marí Matos y junto a la gente de Cape Air llegamos aquí en un viaje de aproximadamente 20 minutos al aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez de la Isla Nena, Vieques. Así comienza nuestra aventura. Y para iniciar nuestro hermoso recorrido llegamos aquí a Marixas Car Rental, donde buscamos, mira, nuestra guagua todo terreno, porque ahora sí, estamos listos y nos vamos de paseo. Bienvenidos al paraíso de la Isla Nena. Hoy llegamos a la isla municipio de Vieques con la misión de presentarte la que muchos consideran como su playa más hermosa, conocida como Playa Caracas. Al llegar a la Isla Nena y luego de recoger nuestro vehículo en Marixas Car Rental, realizamos un pequeño road trip para conocer el área de la Plaza Pública, su alcaldía y el Fortín Conde de Mirasol. Este último es un pequeño fortín construido en el 1845 en el área de Isabel II con la misión de proteger la isla y hoy en día funciona como museo y galería de la historia de Vieques, una visita que definitivamente debes realizar si estás de paseo en la Isla Nena. Luego de esta parada, nos dirigimos hacia nuestro destino, la Playa Caracas. Nos encontramos en la Reserva Natural y de Vida Silvestre de Vieques para conocer nuestro destino, la Playa Caracas. ¿Qué les parece si la conocemos? Y ahora les tengo que decir, bienvenidos nuevamente al paraíso. Bienvenidos a Playa Caracas. A esta playa hay que decirle usted y tenga. Es una hermosa playa de aguas cristalinas y sobre todo calmadas, donde pasarás un día mágico y en el cual te aseguro te desconectarás de todo. Esta playa cuenta con área de gazebos, perfectos para llevar tu neverita, sillitas de playa y esconderte un poco del sol caliente que nos ofrece a diario. Te invitamos a que camines su extensa costa de alrededor de poco más de media milla de largo y observes sus pintorescos paisajes. La playa además cuenta con un área de arrecife, donde sus visitantes pasan horas disfrutando de la hermosa vida submarina que tiene para ofrecernos. Así que te invitamos a que visites este paraíso de Puerto Rico, que te aseguramos se convertirá en una de tus playas favoritas, como ya se convirtió en una de las nuestras. Así que planifica tu día de no hacer nada en el lugar perfecto, la Playa Caracas, en la Isla Nena, Vieques. I'm here in Vieques, at a beautiful beach, one of the most beautiful beaches I've been to. I definitely recommend coming here if you're going on vacation. It's probably the best place to be. Esta playa de Caracas está la más linda de Vieques. We love this beach, Caracas Beach. The water is warm, everything is beautiful, the island. The snorkeling is great, the waves are great, and it's a great time just to hang out at the beach. Bueno amigos, hasta aquí nuestra aventura de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la Playa Caracas en Vieques. Recuerden, si la visitan, llevarse su basura. Y si quieres pasar un verano 2018 espectacular, búscanos por depaseo.tv. Esta fue Alexa Marí Matos para Los Vamos de Paseo. La Isla Nena tiene muchas playas para visitar, pero una de las favoritas de todos sus residentes
y también de las que lo visitan es la playa Caracas, también conocida como Red Beach, que sin lugar a dudas no tan solo es una de las playas más hermosas de Puerto Rico, sino de todo el Caribe. De esta manera arrancamos esta edición durante el día de hoy, pero ahora hacemos nuestra primera pausa comercial y luego de ella regresamos con mucho más acción aquí en Nos Vamos de Paseo. Nos vamos de paseo para la Playa Pelícano en la isla Caja de Muertos en Ponce. El domingo 19 de mayo, acompáñanos a disfrutar de una aventura con todo incluido a bordo del catamarán Island Flyer. Conoce y explora una de las playas más hermosas del mundo. Excursión incluye transportación ida y vuelta desde San Juan, almuerzo, refrigerios y equipo para hacer snorkeling. Precio $110 por persona con transportación o $90 si llegas directo a la guancha. Reserva tu espacio hoy llamando al 787-719-78 38. Más información y reservaciones online en depaseo.tv. ¡Bum! De vuelta a tu restaurante favorito, Sal y Pimienta. En el día de hoy estaremos confeccionando un filete de marlin en una rica salsa scampi. Acompáñenme. Ven y prueba de lo nuevo en Sal y Pimienta by the Sea, con la mejor vista del área este. Porque en Puerto Rico siempre es verano. East Island Excursion tiene las mejores excursiones de sol, playa y arena para ti. Disfruta de nuestros viajes con todo incluido de playa y snorkeling. Pasa un día mágico en las costas de Cayo y Cacos. Conoce una de las playas más hermosas del mundo en la playa Flamenco. Explora la hermosa isla de Caja de Muertos. Disfruta a todo lujo en un yate de vela privado o deleítate en una velada relajante e histórica en el viejo San Juan. Reserva hoy en eastislandpr.com. East Island Excursion. Somos diversión. La masa perfecta está en Nona's Pizza Leña. Finita, crujiente y algo dulce. Sus cremosos risotos, pastas y cortes de carne son toda una experiencia, así como sus tapas, postres y ricos cócteles. Un ambiente encantador en un lugar especial te espera en Sidra. Nona's Pizza Leña. A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública en la capital del sol, Luquillo. Mixtos International Cuisine. Todo en un mismo lugar. Muchas opciones entre qué escoger. Te invitamos a conocerlos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Variada gastronomía, recetas tradicionales, auténticas y buena coctelería. Una fusión en Mixtos. Y ya estamos de regreso con más de esta edición de Nos Vamos de Paseo y espero que usted haya sacado lápiz y libreta, ya que todos los lugares que le vamos a estar presentando durante el día de hoy están espectaculares. Yo sé que muchos de ustedes van a querer salir a disfrutar de ellos. Ahora nos vamos para la ciudad señorial, el municipio de Ponce, desde donde llega Wiwi Adorno para presentarnos todas las mejoras y todo lo nuevo que puedes disfrutar en la aventura a la isla Caja de Muertos junto a la gente de Island Venture Water Excursions. Que lo disfruten. Saludos, yo soy Wiwi Adorno y hoy estamos en la ciudad señorial de Ponce, donde vamos a estar en una aventura visitando al paraíso de la isla de Caja de Muertos, en una excursión con todo incluido. Si quieres saber de qué hablo, sígueme, que nos vamos de paseo. Bienvenidos una vez más a la que promete convertirse en una de las mejores aventuras acuáticas en Puerto Rico. Los viajes en catamarán con todo incluido a la playa Pelícano en la isla Caja de Muertos. Island Venture, compañía con más de 20 años de experiencia en viajes a esta isla, une sus fuerzas junto a East Island Excursions, la compañía número uno de excursiones en el área este de Puerto Rico, para crear el paquete total. ¿De qué nos referimos? De sus viajes con todo incluido, saliendo desde el área de La Guancha en Ponce a este islote. Mi primera visita a Caja de Muertos fue amor a primera vista. El servicio del staff en el catamarán, las vistas paradisíacas de la isla y las cristalinas aguas de la playa Pelícano aseguraban que íbamos a disfrutar de un gran día. Como de costumbre,
tendrás almuerzo, aperitivos, refrigerios y equipo para hacer snorkeling en el precio de tu aventura. Pero ahora le sumamos a la Playa Pelícano el nuevo parque acuático y sus divertidas aventuras. Al llegar, lo primero que quise hacer fue disfrutar del área de los inflables, donde la pasé súper bien en el área del tobogán o chorrera, el trampolín y el reto mayor, cruzar el puente inflable. Una caminata al faro de Caja de Muertos, donde podrás disfrutar de la vida natural de la isla y su bosque seco, hasta llegar a la cima y encontrarte con impresionantes vistas de este destino. El paseo al faro le da una perspectiva totalmente diferente a esta excursión, ya que luego de disfrutar de sus aguas, nos transportamos a visitar el área del bosque seco en una caminata en la que observarás hermosas vistas de la isla de Caja de Muertos. ¿Qué más se puede pedir? Gran ambiente, clima cálido, staff amigable y la mejor playa de Puerto Rico y sus tentadoras aguas cristalinas te esperan en un día de aventura que siempre recordarás junto a Island Venture Water Excursions. Y seguimos disfrutando en la isla Caja de Muerto. Y ahora mismo estamos en la playa Pelícano y me encuentro con Wally González. Wally, cuéntame, ¿qué hemos estado haciendo en el día de hoy? Bueno, tan pronto llegamos, desembarcamos, la gente puede disfrutar de los inflables que tenemos aquí en nuestro fondo. Hicimos la caminata al faro, una excursión guiada de alrededor de hora, hora y 20 minutos. Una vez llegas allá arriba puedes apreciar la vista de toda la isla, es un lugar espectacular. Luego de eso bajamos, los recibimos a bordo del bote, tienen su almuercito listo. Luego nos vamos a la playa a coger sol, a disfrutar del día, hacer kayaking, paddleboarding o simplemente acostarte a coger sol. Así que la puedes pasar espectacular aquí durante todo el día. Bueno, Wally, la realidad es que hoy yo la he pasado espectacular. Para todas esas personas que quieran ser parte de esta aventura, ¿a dónde se pueden comunicar y cuáles son los días de operación? Simplemente deben visitar nuestra página web, islandventurepr.com. También pueden llamar al numerito que aparece en pantalla. También estamos disponibles para viajes privados, así que podemos abrir cualquier día de la semana. Si tú quieres tener tu viajecito privado, con tu grupito y hacer tu excursión y tu parisito, lo puedes hacer también. Así que estamos disponibles, en otras palabras, los 7 días a la semana. Ya saben a dónde comunicarse si quieren ser parte de una aventura como esta. Y si quieren ver más lugares así, visítanos en nuestra página web. Yo soy Vivi Adorno para Nos Vamos de Paseo y te veo en la próxima. Y ahí acaban de conocer todo lo nuevo que pueden disfrutar en una visita a la isla Caja de Muertos en el municipio de Ponce. Su hermosa y majestuosa playa Pelícano, así como el nuevo parque acuático con los inflables, además de la nueva caminata al faro. Y todo esto lo mezclas con un viaje con todo incluido y tienes una aventura fenomenal. Te recuerdo que pronto estaremos yendo de excursión para este paraíso, así que para más información siempre puedes visitar nuestra página de internet Nos Vamos de Paseo. Com. Ahora nosotros pausamos nuevamente, pero luego de la pausa llega la selección gastronómica de Neysa Calderón esta semana aquí en Nos Vamos de Paseo. No te retires. Directo desde Fajardo, Puerto Rico, desde el Rincón del Faro, mi gente, le habla el chef Rudy Figueroa Ortega. Venimos a presentarle una paella de marisco con una libra, mi gente. Los esperamos. Mixtos International Cuisine. Todo en un mismo lugar. Muchas opciones entre qué escoger. Te invitamos a conocerlos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Variada gastronomía, recetas tradicionales, auténticas y buena coctelería. Una fusión en Mixtos. Bienvenido a Icacon Baja Restaurant, hoy le está representando la langosta rellena, siempre con langosta fresca. Ven y prueba de nuestra langosta rellena de marisco aquí en Icacon Baja Restaurant en el Malecón de Nahuabo.
A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública en la capital del Sol, Luquillo. Y seguimos disfrutando de esta edición, nos vamos de paseo, llevándote a conocer lugares especiales dentro de nuestra isla de encanto, el hermoso Puerto Rico. Ahora llegó el momento de comer rico y sabroso junto a nuestra comedora por excelencia, Neysa Calderón, quien semana tras semana nos trae una nueva opción para salir a disfrutar en el fin de semana. Hoy ella llega a la ciudad del Yunque, el municipio de Río Grande, para presentarnos un restaurante que se especializa, mire, en la comida de aquí, la comida de Puerto Rico. Vas a encontrar guanime, pasteles, bacalao y mucho más, que ya se te hizo la boca agua. Te invito a que conozcas junto a Neysa el pastel de Paquita en la ciudad del Yunque. Y hoy de paseo desde las faldas del Yunque hemos llegado al Pastel de Paquita, un restaurante 100% típico donde se cocina con amor. Y es un tributo a aquellos que ya no están, que quieren ya verlo. Vamos a verlo aquí, nos vamos de paseo. Un lugar que te cautiva desde la entrada, acogedor, íntimo, bien familiar. Muchos de los que lo han visitado lo describen como un viaje en el tiempo. Para ellos es recordar sus raíces, cocina típica y tradicional, con buen gusto y sazón. Un lugar lleno de magia, de detalles y amor por la comida, la amistad y por la vida. Es imposible no sucumbir a los encantos y el ambiente de este lugar, tan informal, tan de casa, donde el sabor de Paquita o Mrs. González está en cada uno de sus platos, como es el pastel de Paquita. Bueno, y ya aquí en el pastel de Paquita me encuentro junto a Gustavo, quien es el propietario. ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, y por aquí Lara, quien es su hermana, Alcina, que es el apellido, son de aquí, de Río Grande. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy en Río Grande, ciudad del Yunque, conocida también este lugar por Doña Paquita, quien era maestra de la escuela, ¿no? Así que muchos de Río Grande lo conocen ya, pero quiero que todo el mundo se entere de lo especial del pastel de Paquita. Háblame un poquito más sobre este concepto. Pues el concepto del pastel de Paquita viene a raíz, pues, que nuestra mamá, después del huracán María, como muchas personas mayores, pues pasó, lamentablemente su condición pues empeoró y pues partió con el Señor, donde entonces decidimos hacer algo en su memoria para mantener su espíritu vivo entre nosotros. Importante que tú me hiciste la historia de que es bien especial, porque ahora Lara es la que está encargada de la cocina, ayudando con esas recetas autóctonas tan típicas y tan deliciosas, pero es porque es la receta de mami, la receta de mami. Y háblame un poquito de esos platos. Tenemos por aquí lo que es el guanime con bacalao, tenemos por aquí los pasteles, que tenemos una variedad de pasteles bastante amplia. En los que son de masa tenemos el pastel de masa buey, masa pollo y masa cerdo. En los que son de yuca tenemos el de yuca buey y yuca pollo, y de igual manera tenemos una opción para los veganos. Y una vez al mes, el último fin de semana de cada mes, tenemos el caldo santo. Se acompaña de guanime y de arroz blanco. Otra de las cosas son los postres. Los postres son bien ricos. Y para dejarse cautivar por estos platos hay que acompañarlo con una buena coctelería que tienes ahí. Usted es el experto en eso. Háblame. Bueno, pues tenemos cervezas, tenemos vino, tenemos también pues tragos de la casa, tenemos una sangría muy especial, con una receta pues bastante única. Mojitos los hacemos de la forma bien tradicional, como se supone que se hagan. Gustavo, y a todos aquellos que quieran venir hasta acá, hasta el pastel de Paquita, ¿cuál es el horario de operación? ¿Dónde pueden buscar más información sobre ustedes? Nuestro número de teléfono es 787-716-9058. También nos pueden encontrar en las redes sociales como El Pastel de Paquita. Estamos ubicados en la carretera número 3 de Río Grande, específicamente en los kioscos de Palmer. Una vez pase la luz de Río Mar, es el cuarto restaurante a mano derecha. Una experiencia maravillosa, una vista espectacular a lo que son las montañas del Yunque. Usted se va a conmover, le va a encantar este lugar y más compartir aquí con Gustavo y con Lara. Gente encantadora y que los va a ñoñar. Así que déjese querer, venga para acá para el pastel de Paquita. Mientras yo me quedo junto a ellos disfrutando estos ricos pasteles, usted siga viendo, nos vamos de paseo. Qué delicioso se veía todo lo que nos acaba de presentar Neysa Calderón, directamente desde el pastel de Paquita en la ciudad del Yunque, Río Grande.
Hace tiempito que no visitábamos un restaurante así 100% local y sobre todo con la comida de antes de antaño. Así que queda sumamente recomendado y sobre todo súper delicioso. Así que vaya y visite lo que vale la pena. El restaurante se llama El Pastel de Paquita, ubicado una vez más en la ciudad del Yunque, Río Grande. Usted va y visita lo que es el Yunque, la playa Luquillo o los Cayos de Fajardo y termina aquí y va a pasarla de maravilla. Eso se lo prometo yo. Así que tienen mi palabra para que vayan y lo conozcan. Ahora nosotros hacemos otra pausa comercial y luego de ella nos vamos de viaje para Punta Cana junto a Nachali Zoe. No te vayas. Nos vamos de paseo para la Playa Pelícano en la isla Caja de Muertos en Ponce. El domingo 19 de mayo, acompáñanos a disfrutar de una aventura con todo incluido a bordo del catamarán Island Flyer. Conoce y explora una de las playas más hermosas del mundo. Excursión incluye transportación ida y vuelta desde San Juan, almuerzo, refrigerios y equipo para hacer snorkeling. Precio $110 por persona con transportación o $90 si llegas directo a La Guancha. Reserva tu espacio hoy llamando al 787-719-78 38. Más información y reservaciones online en depaseo.tv. La masa perfecta está en Nona's Pizza Leña. Finita, crujiente y algo dulce. Sus cremosos risotos, pastas y cortes de carne son toda una experiencia, así como sus tapas, postres y ricos cócteles. Un ambiente encantador en un lugar especial te espera en Sidra. Nona's Pizza Leña. Si deseas comerte tu langostina con la mejor vista del área este, solamente tienes que visitar Sal y Pimienta Bellecí, donde contamos con nuestro cuero de langosta. Buenas tardes familia, bienvenidos al restaurante Maquito, el sitio de la mejor vista, mejores mariscos. Hoy les vamos a estar presentando la famosa langosta a los maquitos, rellena de marisco. Vengan a disfrutar de la langosta Maquito en el restaurante El Maquito, la mejor vista, los mejores mariscos. Ven y visita el restaurante que está en boca de todos, Icacos Balan Restaurant, en el malecón de la playa Úcares, en Naguabo, celebrando nuestro primer aniversario en grande. Deleítate con los mariscos frescos más deliciosos de Puerto Rico, acabaditos de pescar, más fresco, imposible. Los mejores cortes de carne, las picaderas para la familia, o desconéctate de todo en nuestra hermosa barra. Ven y vive la experiencia en un ambiente moderno caribeño. Visítanos, te esperamos en Icacos Balan Restaurant, en el malecón de la playa Úcares, en Naguabo. Directo desde Fajardo, Puerto Rico, desde el Rincón del Faro, mi gente, le habla el chef Rudy Figueroa Ortega. Venimos a presentarle una paella de marisco con una libra, mi gente. Los esperamos. A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo, se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública, en la capital del sol, Luquillo. Y estamos de regreso con más del programa que te ayuda a planificar tu fin de semana. Nos vamos de paseo y súper contentos con todo lo que le hemos presentado durante el día de hoy. Ya tuvimos el honor de haber conocido lo que es la hermosa playa Caracas en la isla Nena de Vieques, así como la otra hermosa playa Pelícano en la isla Caja de Muertos. Los llevamos a comer rico y sabroso al municipio de Río Grande cuando le presentamos el pastel de Paquita. Pero ahora nos vamos todo incluido para las personas que le encanta vacacionar en la capital turística del Caribe. Y me refiero a la hermosa Punta Cana. Desde allá se encuentra nuestra reportera Nachali Zoe, quien nos lleva a conocer las hermosas facilidades del resort todo incluido Caribe Club Princess Punta Cana. Espero que les guste. Saludos amigos, mi nombre es Nachali y hoy me encuentro en la capital turística de la República Dominicana y quiero invitarles a que me acompañen a disfrutar de unas ricas y divertidas vacaciones aquí
en el Caribe Club Princess en Punta Cana. Así que mira, acompáñame porque hoy nos vamos de paseo. Bienvenidos a Playa Bávaro. Estamos en el Hotel Caribe Club Princess Beach Restaurant Spa en Punta Cana, República Dominicana. Somos muchos a los que a la hora de vacacionar buscamos un lugar bonito, frente a la playa. Y si tiene una oferta con todo incluido, mucho mejor. Es por esto que el área de Punta Cana siempre es una de las primeras opciones al planificar nuestro tiempo de vacaciones. El Hotel Caribe Club Princess tiene 355 habitaciones, tiene 3 diferentes piscinas, 5 restaurantes y diferentes áreas de entretenimiento para niños y para adultos. Hoy, junto a Nachalí Zoé, llegamos una vez más a la tierra del merengue, la República Dominicana, para presentarles el resort con todo incluido, Caribe Club Princess Beach Resort and Spa en la playa de Bávaro, en Punta Cana. ¡Que lo disfruten! El Caribe Club Princess en Punta Cana es una hermosa propiedad ubicada en la despampanante playa de Bávaro en la República Dominicana, rodeado de bellos jardines y habitaciones súper cómodas que te harán pasar unas excelentes vacaciones. En el área de piscina y la playa tenemos un programa variado de actividades empezando a partir de las 10, tanto como aeróbicos, tenemos juegos tipo vóley playa, fútbol playa. Tenemos una fiesta en la playa en la semana también. El área de las piscinas fue mi tema favorito, sobre todo su piscina principal, que es donde ocurre la mayoría del entretenimiento durante todo el día. Lo más divertido, sin lugar a dudas, fue el Souls Party, que se celebra aquí todas las tardes. Un lugar donde el servicio y la camaradería de sus habitantes siempre sobrepasa las expectativas. A eso le añades playas azul turquesa y precios económicos y ya está tomada la decisión. El Hotel Caribe Club Princess ofrece una variada gastronomía, tanto su buffet principal, buffet de playa y restaurantes de especialidades como el mexicano, el italiano y el asiático. A la hora de comer la vas a pasar muy bien, pues el hotel cuenta con una excelente oferta gastronómica para todos los gustos, desde comida local, brasileña hasta italiana. Aquí encontrarás algo para cada miembro de la familia. Los esperamos en el Hotel Caribe Club Princess. Y ahí conocieron de cómo yo disfruté de unas divertidas vacaciones en el Caribe Club Princess en Punta Cana. Si quieres conocer más lugares así como yo, visita nuestra página web. Esta fue Nachalí para Nos Vamos de Paseo. Y ahí tuvieron la oportunidad de conocer junto a Nachalí Zoé el hermoso Resort Caribe Club Princess en el área de Punta Cana. Todo un paraíso para la gente que le encanta las vacaciones con todo incluido. De esta manera acabamos nuestro programa durante el día de hoy, pero una vez más te recuerdo que si algo de lo que viste en nuestro programa te gustó, te llamó la atención y también quieres saber más información sobre nuestras futuras excursiones, puedes visitar nuestra página de internet nosvamosdepaseo.com. Además que nos regales un like en nuestro fanpage de Facebook, donde nos consigues bajo Nos Vamos de Paseo y te mantienes al día con todo lo que realizamos en nuestro programa, además de que participas de nuestros videos en vivo durante la semana. Y también claro está que nos sigas en las redes sociales de Twitter e Instagram, donde nos consigues a De Paseo TV. Mi nombre es Héctor Moyano y les deseo a todos un hermoso fin de semana. Y nos vemos la próxima semana aquí en Nos Vamos de Paseo por Telemundo. ¡Hasta la próxima!